Obviamente tengo mis dos compañeras fieles. Esta, hay reseña de esta. Hay reseña, así que búscala en... Por aquí se los voy a dejar. Y el maquillaje de hoy es súper básico porque estoy apurada. No hay tiempo. No hay tiempo. Voy a usar mi base de NARS. Es una combinación que hice reciente y me gustó. Así que es la de NARS, la de Lancôme y el corrector de NARS. Vamos a empezar con el primer. Vamos a empezar con el primer de Smashbox. Este es mi favorito de siempre. Este fue uno de los primeros que yo tuve cuando empecé esto del maquillaje. Es súper bueno. Es el Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Y voy a usar un poquitín nada más, porque igual ya tengo la crema de clínica, así que no importa. Pero para agregar un poquito más. Y esto nada más va en esta área, la nariz sobre todo, y en esta zona que siempre se pone grasa. Y vamos ahora, una vez con la base y las dos bases, voy a comenzar con la de Lancôme. Esta es la Teen Idol, la número 320. Esta la voy a poner en la parte externa de mi cara. Y esta va a ser como la base mayoritaria en mi rostro. Y luego voy a poner la de NARS. Esta es la All Day Luminous Weightless Foundation. Esta es de bastante cobertura, esta no tanto, pero por eso es que me gusta. Y esta la voy a usar en el centro de mi rostro, porque esta base es un poquito más iluminada, un poco más clara. Y por eso la voy a colocar en el centro. De repente la puedo usar un poquito como tapajeras, pero digo, tengo mi tapajera, así que no importa. Y con mi esponjita de Real Techniques voy a difuminar todo. Y está medio húmeda esta esponja, así que no absorbe tanto, por lo menos la de NARS, que es súper, súper líquida. Con cualquier cosa se absorbe, así que... Y la otra base la voy a mezclar. Y no quiero un maquillaje muy pesado hoy, no necesito cubrir como demasiado cada imperfección. Con tal de que tenga una textura igual, está bien. Y por ejemplo, si necesito más cobertura en ciertas áreas problemáticas, uso de nuevo la base. Por aquí. Por aquí. Y con el mismo dedo trato de no moverlo mucho. Y para que se quede ahí mismo y trate de cubrir lo demás. Ahora voy a usar el corrector de NARS. Este es el Radiant Creaming Concealer. Este es en color, Custard. Y voy a usar unos pequeños puntitos. Y lo que odio de este corrector es que yo no sé por qué no tiene tanto producto en el tubo este. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y voy a usar mi esponja. Esta es de Real Techniques también. Y esta esponja la voy a llevar hasta el párpado móvil como mi base, porque en realidad estoy pensando usar sombras. Lo estoy pensando, no estoy segura. Y por acá también. Y no estoy tratando de hacer mucho como contour e iluminación, sino simplemente tapándome las ojeras. Por suerte el producto de Clinique baja bastante estas bolsas, y así que lo único que estoy tapando es como el color que el sueño me dejó. Y de una vez paso a sellar todo esto antes de que se acumule en la línea de expresión. Así que de una vez voy a usar este mismo polvo, el Make Up For Ever HD, con la esponjita. Y chup, hago esto. Y me sello solamente esta área, que es siempre el área donde queda como más brillante y donde el corrector obviamente se mueve demasiado, porque siempre estamos pestañeando o haciendo otras cosas. Y aquí, y sobre todo en el medio, aquí de la frente. Por aquí. Y luego limpio la esponja. Y suavemente retiro el exceso para hacia afuera. Se me olvidó la brocha, porque recuerden que no estoy en mi casa, así que esto es lo rápido, hay que resolver. Así que voy a usar la misma esponja y voy a usar el bronzer. Y vamos a ver cómo va esto, porque no sé, vamos a utilizarlo aquí. Y lo voy a colocar sobre todo en esta área. Con el otro lado trataré de difuminarlo. Esto es solución 911, por
porque no hay brocha. Como solamente quiero en esta área que se marque, esto es lo que vamos a hacer. Luego va el otro. Lo importante es no colocar como mucho de la primera pasada, porque vamos a quedar con una línea súper falsa. Y lo demás como que lo distribuimos alrededor, solamente para dar un poco de dimensión al rostro. Vamos a hacer lo mismo con el blush. Voy a usar el California de Benefit y voy a hacer exactamente lo mismo. Y sonrío un poquito. Que no pone el cúlico. Ya, no pasó nada, no pasó nada. No ha pasado nada. La otra mejilla. Y... ¿cómo se ve? Gracias a Priscila. O mi camera girl. Y bueno, ya con los ojos, las cejas nada más. Voy a marcármelas un chin, chiquitín. Con esto de Anastasia, el dúo. Porque como no voy a usar mucho maquillaje, quiero que esté algo marcado. Así que voy a usar una combinación de los dos. Como más que todo en la base. Aquí va. Y solamente voy a colocar un poquito de color en mis ojos. Yo uso mi paleta personalizada, la que yo misma hice. Esta es de Sea Palette. Voy a usar este color que se me acabó. O sea, no, se me cayó y se me rompió y ya se me acabó. Y este es el color Peach Smoothie. Esta es una brocha de Soiva. La voy a colocar en la cuenca, solo para dar un poco de color, porque no quiero salir como muy... o sea, solo con el rímel. Quiero que tenga un poquito más de color. Y bueno, si ustedes no tienen tiempo de hacer todo esto, pueden simplemente ponerse rímel. Uso este color. Uso uno más oscuro, creo que es el 299 de Sephora. Solo aquí en la esquina. Como para dar profundidad. Igual acá, un poquito. En toda la V. Y voy a agarrar la misma brocha angular de Soiva para las cejas. No, esta es de Sigma. Con un color oscuro. En este caso voy a usar negro. Como si fuera mi delineador. Pero lo llevo hasta esta mitad. Hasta esta otra mitad. Para cuando me rice las pestañas y me ponga rímel. Pareja que tengo bastantes pestañas. Eso es lo que todos queremos. Voy a utilizar la misma brocha con un poquito del color este de Sephora, que es el chocolate, con el sobrante del negro, y lo voy a marcar aquí. Lo mismo del otro lado, pero hasta un poquito antes de la mitad. Solamente queremos marcar el ojo para que no quede tan desnudo. El mismo color peachy. Paso solamente un poquito. Y rizamos las pestañas y nos ponemos rímel. Voy a utilizar el rímel de Maybelline, The Falsies, Push Up Drama, uno de mis favoritos. Esto también lo pueden conseguir en las Arrochas, Stevens, creo que todavía está disponible. Créanme que es súper bueno, buenísimo, buenísimo. Y siempre desde la base hacia las puntas, desde la base hacia las puntas. Si se rizan las pestañas, es bueno que usen rímel waterproof para que se mantengan así. Y trato de separarlas en la base haciendo este movimiento. Oh my god. No tengo el highlight aquí. Es que te mando. Ah, bueno, esa es la que iba. ¿Lo tienes ahí, Sara? ¡Yay! Cristina me trajo un highlighter. ¿Dónde es que fuiste? Macy's. Yours. Al fin tengo el tamaño que debería ser, o sea, qué gaya, ¿por qué soy tan gaya? Pero este es el WhatsApp, es uno de mis favoritos de todo el mundo mundial. Por si no lo han visto, tiene dos lados, este lado es pues el producto y esta es la esponja, así que vamos a usarlo. Y este es uno de los highlighters que más me gusta porque son como más, es más natural a todo lo que he usado. Y lo distribuyo con esta, un poquito en la ceja. Y aquí, todos queremos una mini nariz. Yes. Aquí adentro para iluminarme. Y
hemos terminado con el maquillaje. Nada más falta el lipstick y tengo otras opciones. Tengo mate, semi-mate y mate. No, mate, semi-mate y gloss. Son colores bien parecidos. Este es de Clinique. Este es el Lacquer Pop Wink. Este es Wink. Es gloss, gloss colorado. Este es el Vivid Matte de Maybelline. Este es semi-mate porque si te haces con un papel así, se pone un poquito más mate. Tienes la presentación. Y está el súper, súper, súper mate de Colourpop. Este es Platform. Pero creo que hoy quiero mate. Porque voy a usar muchas cosas y no quiero que se me vaya el lipstick tan rápido. Así que... este será. Voy a combinar, creo, que con el de Maybelline. No, creo que lo voy a dejar así. Hemos terminado. Me suelta el cabello nada más. Y me suelta el cabello. Bueno, nada más me peino. Ya tenía plancha hecha, así que siempre me hago así. Y ahora voy a correr a vestirme porque estoy súper atrasada. Y me tengo que ir. Así que, bye. Ya, hicimos lo de.